sorprendidos, víctimas de una delación en un apartamento en el reparto Juanelo de San Miguel del Padrón, los jóvenes revolucionarios Alberto Álvarez Díaz, Leonardo Valdés Suárez, Reinaldo Cruz Romeu, Onelio Dampier Rodríguez, son cruelmente asesinados por la tiranía batistiana. Los jóvenes eran parte del movimiento 26 de julio en regla y habían cumplido misiones de apoyo a la revolución. Junto a ellos se encontraban las revolucionarias Clodomira Acosta y Lidia 12, que fueron detenidas y asesinadas días después. La Escuela Nacional de Bomberos contribuye a la formación y superación de los nuevos miembros del Cuerpo de Bomberos en distintas especialidades. El centro tiene el nombre de Mártires de la Calle Patria, en homenaje a dos valerosos alumnos que perdieron sus vidas en un incendio ocurrido en 1968 en un almacén de pieles ubicado en la calle Patria del municipio Cerro. Los bomberos que en este centro se forman cumplen con tareas riesgosas, siempre bien acogidas por la población, que admira su valentía y consagración. Los luchadores antiterroristas Antonio Guerrero, René González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Fernando González son detenidos en Estados Unidos, acusados de ser espías que ponían en riesgo la seguridad norteamericana. Después de juicios amañados, fueron condenados a injustas y largas penas, que los privó de la vida familiar y del retorno a la patria. No fue hasta el 17 de diciembre de 2014 que los cinco héroes regresaron todos a la patria tras largos años de injusta condena.